Buenos días. Antes que nada quiero agradecer al Departamento de Enseñanza por esta invitación y venir a impartirles este tema. Algunos de ustedes tal vez han escuchado la palabra el IFRIM, ¿sí? El IFRIM no salió de la nada, de lo fácil. Al contrario, detrás de él vienen muchas, muchas cosas, mucho trabajo, desde la OMS hasta ahorita el mundo es lo que lleva a cabo estos tipos de modelos. El modelo institucional para prevenir y reducir infecciones nosocomiales es el MIPRIM. Lo enfoqué más que nada en el área de quirófano, en el paciente quirúrgico, ¿sí? El MIPRIM abarca varias líneas de acción, pero yo lo enfoqué más a mi departamento, que es el quirófano. Vamos a darle seguridad al paciente y vamos a prevenir una infección de sitio quirúrgico, ¿verdad? Que es lo que en las cifras nos tienen muy elevados este tipo de acciones. Bueno, vamos a conocer un poquito de dónde salió todo esto, de dónde viene el MIPRIM, por qué se hizo esto, por qué el otro. Entonces, la OMS paró sus antenitas cuando vio las cifras y estadísticas de infecciones nosocomiales. O sea, ¿por qué nuestros pacientes se están infectando tanto? Entraba con un diagnóstico y salía con otro, con uno o con dos diagnósticos diferentes. ¿Por qué? Entonces, en el año 2002, la 55 Asamblea Mundial de la Salud, la OMS, insta a todos los Estados miembros a prestar mayor atención al problema. Ahí manda a citar a todo el mundo para ver qué está pasando, porque eso es a nivel mundial, no nada más en Estados Unidos. Entonces, la OMS en el 2002 manda a llamar a todo este tipo de personas. En el 2004 se crea la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente para coordinar, difundir y acelerar las mejoras en todo el mundo. Pero no cabe ahí, todavía teníamos pacientes infectados, las cifras no bajaban tanto. Entonces lo que adoptó la OMS es, en el 2007 impulsa nueve medidas para reducir los daños relacionados con la atención sanitaria. ¿Cuál era el problema de las infecciones nosocomiales? Pues nosotros, ¿verdad? Porque no hacíamos las cosas bien. No llevábamos las técnicas adecuadas, las que nos marca, las normas, no lo hacíamos, entonces nuestros pacientes se nos infectaron. Entonces, las nueve medidas que nos puso la OMS fueron claras. ¿Sí? Verificación de medicamentos que pues todos conocemos. Esto ya es muy parecido a lo que también conocemos de las medidas de seguridad del paciente. Entonces también nos indica identificación del paciente. Había mucho error en la identificación del paciente. A veces, y todavía, ¿verdad? Todavía cometen errores que le hacemos procedimientos al paciente que no es. Entonces la identificación del paciente también lo marca la OMS. La comunicación durante el traspaso de pacientes, aquí la OMS nos lo marca así. México lo adopta como otra medida, que es la comunicación efectiva, y otros que vamos a nombrar adelante. Realización del procedimiento correcto en el lugar correcto del cuerpo. También creo que se la han escuchado, que si es dentro del quirófano, ¿no? La mente intestinal número 4. Control de las soluciones concentradas de electrolitos, que también llevando a cabo aquí en el hospital y los demás hospitales. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales, evitar los errores de conexión de catéter y tubo, y eso también hemos cometido mucho, mucho error. Acuérdense de que funcionar más de tres veces al paciente, ustedes estudian bastantes, es un evento adverso. Entonces, si ustedes lo ven muy difícil canalizar a un pacientito, por favor, no les dé pena, piden ayuda. ¿Sí? Si le dan un piquete, porque no pudieron, pues piden ayuda. Más de tres veces un evento adverso. Evitar los errores de conexión, eso ya lo digo. Usar una sola vez los dispositivos de inyección. Eso lo hacían Sánchez, ya no. Ya aquí ya no se hace. Mejorar la higiene de manos. Para mí, esto es lo primero, ¿no? Muchos pacientes se han infectado, como les digo, por nuestra causa, porque no nos lavamos las manos. ¿Sí? El lavado de manos es prioridad en todo. Acuérdense que tenemos los cinco momentos, la técnica de lavado de manos,
eso hay que hacerlo ya propio. Bueno, entonces, después de esas juntas que tuvieron con la OMS, el IMSS toma e instaura el MIPRIM, que es lo que les voy a hablar. ¿Sí? El IMSS toma de eso que mandó la ONU y de las normas hace un modelo, que es el MIPRIM. Este modelo tiene 15 líneas de acción, de las cuales yo tomé unas dos para mostrarles lo que es el quirófano. Este modelo está basado en normas, está normado. Entonces, ¿cuáles son las 15 líneas? El lavado de manos, como le digo, primero lavado de manos. ¿Sí? Antes, después, cuando agarran las soluciones, el entorno del paciente, etc. Entonces, el lavado de manos hay que tenerlo siempre presente en nuestra vida. La prevención de bacteremia con el catéter venoso central. ¿Sí? A veces también estamos colocando, como están colocando mis compañeros médicos, no tenemos la suficiente aceite para realizar y colocar un catéter venoso. Infección de vías urinarias a la instalación de sonda vesical. Prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Eso también es parte de una línea de acción que el paciente entra con una cosa a la terapia y sale con una neumonía. ¿Por qué, verdad? Ese también nos lo marca el MIPRIM. Tenemos una línea de acción en la UCI, en la inhaloterapia, en los aislamientos, en la selle, en la ropa hospitalaria, cómo se usa, en el agua segura. Digo, si no tenemos agua segura, no nos va a servir de nada lavarnos las manos. Si el agua no está tratada, si no está como lo marca la norma, no va a servir de nada. El RPBI, la nutrición y dietética, orden y limpieza, y la prevención de infección de sitio quirúrgico, que es la que les voy a hablar un poco sobre la seguridad del paciente. Bueno, ¿cómo le vamos a dar seguridad al paciente? O sea, el paciente llega nervioso para que se va a operar. ¿Cómo le vamos a dar seguridad? No nada más seguridad mental, que es seguridad física. Entonces, para prevenir y llevar a cabo todo este modelo, tenemos que iniciar desde abajo, ¿verdad? Desde el sitio donde lo van a intervenir, que es el quirófano. Y así de sencillo, el quirófano es una estructura independiente al resto del hospital, en la cual se practica intervenciones quirúrgicas, ¿verdad? Como este. Y aquí, afortunadamente, tenemos un quirófano como este, una inversión, que llamamos. Entonces, el quirófano tiene su norma también. Muchas veces entramos al quirófano y no sabemos por qué está así, qué características tiene, o por qué hay compañeros estudiantes se recargan y dicen, está muy lisa la pared, te pegan la carita, no saben por qué está así, el piso por qué no tiene por qué no tiene esquinas. Entonces todo eso es importante, son características que debe tener el quirófano, y ahorita a continuación las vamos a ver. Bueno, antes de ver las características, pero vamos a ver las zonas. Las zonas son muy, muy importantes, porque a veces que de una zona nos brincamos a otra, como no debemos de hacerlo. Entonces, el quirófano consta de tres zonas, que la mayor parte lo conocemos, ¿sí? Que es la zona negra, la gris y la blanca. ¿Sí? La zona negra es la primera zona de restricción, funciona como zona amortiguadora, de protección, incluye oficinas, admisión quirúrgica, baños y vestidores. Aquí podemos andar, inclusive de civil, en nuestro baño, cuando llegamos a cambiarnos, nos colocamos el uniforme quirúrgico, como muchos conocemos, el pitufo, sin botas, sin gorro, sin cubrebocas, podemos andar en esta zona. ¿Sí? Nos ubicamos del transfer a lo que es la zona gris. La zona gris se requiere portar el uniforme completo, el pijama de algodón, el gorro y botas, no necesariamente el cubrebocas, estamos en la zona gris, en pasillos de quirófano. ¿Sí? Y esta área cuenta con una sección de lavado quirúrgico, una central de equipos y cuarto de anestesia. Muchos hospitales no tienen cuarto de anestesia, pero aquí en este caso sí lo tenemos. El quirófano debe estar conectado a lo que es la sala de selle o subselle, ¿sí? Que todavía pertenece a la zona gris. Aquí
enseguida los contamos con la zona blanca. Aquí estrictamente el quirófano debe estar cerrado, haya o no haya cirugía. Siempre debe estar cerrado. A veces mis compañeras lo van a que porque se sienten un tiro, que no sé qué. Entonces siempre debe estar cerrado para evitar una contaminación, ¿sí?, al paciente que se va a intervenir. ¿Y cómo debe estar aquí? Pues es el área de mayor restricción, como les digo, comprende la sala de operaciones, los cambios que llevan a cabo la intervención quirúrgica. Aquí estrictamente hay que entrar con el uniforme completo. La ropa quirúrgica, pijama, botas, gorro y cubrebocas. Haya o no haya cirugía. Siempre hay que portar cubrebocas en esta zona. Ahora sí vamos a ver las normas. Lo que les decía del quirófano, la estructura, todo está normado, ¿verdad? O sea, no se va a decir inventar cosas que los de mi compañero dicen, no, es que si no es, estás inventando. No, aquí está todo normado. Y la norma de la 016 la que nos habla de la estructura del quirófano y de la circulación. Vamos a empezar por la circulación. El quirófano tiene un transfer que nos comunica del vestidor al área gris. Entonces, de ahí va a entrar el personal del vestidor a lo que es el área gris, donde están los pasillos, los lavaderos, y debe ser amplio. Debe ser amplio el pasillo, ¿verdad? Y evitar el paso de materiales limpios por áreas sucias. ¿A qué se refiere esto? Es de que si yo entro en un carrito, porque me dan la ropa, y yo quiero atravesar de un extremo a otro, al otro pasillo, que está en la zona gris, por el quirófano. No, aquí tenemos un pasillo especial para cruzar y volver a regresar a la misma zona. Entonces, aquí en esta circulación entramos por vestidores, ya sea entramos al área de quirófano, al área blanca directamente, o nos vamos a la sala de recuperación, terminamos nuestro trabajo y ya no, se supone que ya no tenemos que regresar donde mismo. La circulación es baño, zona gris, zona blanca y alrededor. Acá, aquí en el hospital, las salidas por la sala de endoscopio. Entonces, no tenemos que regresar al baño, ni pasar mucho menos por los quirófanos, si es que no quieren dar la vuelta. La vestimenta quirúrgica. Pues es el uniforme quirúrgico, gorro, cubrebocas, botas. Eso es muy importante, residentes, estudiantes, pasantes, etcétera, compañeros también, trabajadores. La ropa quirúrgica es exclusiva de quirófano. Exclusiva de quirófano. Me ha tocado ver en ocasiones que andan en los pasillos del hospital con uniformes quirúrgicos, después se meten a cirugía, o peor tantito andan en la calle, y así como llega se meten. O sea, es una lástima porque todo esto de la protección, del cuidado del paciente, nos va a poner en riesgo. Es un alto riesgo de que alguien venga de la calle y se meta a quirófano con esa ropa, nos va a tiene un gran porcentaje de pacientes que nos enferman. Entonces, por favor, hay que evitar eso. Todo es cultura, todo es nada más aceptar cómo son las cosas y llevar a aceptar. ¿Sí? Y también, me incluye, ¿verdad? Porque a veces yo he entrado a la moda. Entonces los estándares de la CFE nunca deben ceder a la comunidad individual o tendencias de la moda. Porque a veces traemos gorros de nuestro mono preferido, o a veces ya no son gorros quirúrgicos, ya son gorros para el río. Hasta tienen un monito aquí, tienen una bola acá, entonces esos no son gorros para el río. ¿Sí? Igual la pijama, hay que traerla directamente, ya sea de la casa en una bolsa, y usarla, no traerla exponiendo la mano. O en Selle tienen suficientes uniformes para que disfruten y uniformes limpios. Una vez por día se debe usar. Y por quirófano, porque eso nos tratamos a otro hospital. Y eso no. Ya no funcionó. El siguiente. Siguiente. Para adelante. Bueno, a continuación viene ahora sí lo que les dije de la estructura del quirófano. Para que se han de decir, ¿para qué me sirve a mí la estructura? ¿Cómo está el quirófano? Es todo esto para la seguridad del paciente. ¿Sí? Cuando ustedes
principalmente cuando usted, un día que los vayan a intervenir quirúrgicamente, si ven un quirófano limpio, un personal amable, van a sentir seguridad, ¿sí? Seguridad del personal, seguridad del área. Entonces, como les comentaba, el quirófano tiene ciertas características, y ahorita que me arreglen eso, les voy a presentar. Ok. Ah, la pasada. Bueno, el tamaño. El tamaño sí importa mucho, ¿eh? El tamaño ideal es de 35 a 60 metros cuadrados, no más. Si lo tenemos a más de 6 metros el quirófano, también nos va a proporcionar un riesgo de contaminación. ¿Por qué? Porque tenemos todo lejos, tardamos más en proporcionar las cosas, y menos de 4 metros tampoco, porque vamos a estar todos amontonados y va a aumentar el riesgo de contaminación. Entonces lo ideal es de 35 a 60 metros cuadrados. Las paredes y techos deben ser lisos, de material inalterable y absorbente al sonido, y sin esquinas. ¿Por qué sin esquinas? Pues acumula más el polvo, las arañas hacen ahí su casita. Entonces un quirófano debe estar sin esquinas, ¿sí? Si se encuentra en un día un quirófano con esquinas y con las paredes de azulejo o otro piso, es un quirófano patito, no cumple con los estándares que nos marcan. Entonces el quirófano debe ser en las paredes y techos. Los pisos deben ser antiestáticos para disipar la electricidad de los equipos y el personal. Aquí utilizamos muchos aparatos electromédicos como cauterios, el IGASUR, que es el armónico, que es principal mucha electricidad, entonces son los pisos para eso. De la presión positiva, el aire, eso es bien importante. El aire debe ser expulsado de los quirófanos hacia la zona estéril. Siempre hay un cambio, debe ser 5 cambios cada 30 minutos, los recambios, eso los compañeros de mantenimiento se encargan de dar los recambios, pero la enfermera quirúrgica siempre debe estar pendiente de que se lleve a cabo todo esto. Hay una bitácora donde se va evaluando, se va valorando de los cambios que se hacen. No debe estar muy caliente el quirófano y tampoco debe estar muy frío, ¿verdad? ¿La que sigue? Bueno, la humedad y temperatura. Debe conservar una alta humedad relativa al 55 y la temperatura entre 18 y 24 grados centígrados. ¿Para qué? Para que las bacterias no proliferen, ¿sí? Si nuestro quirófano está muy húmedo, está muy caliente, si estamos a más de 27 grados, el quirófano, como dicen, empezó a sudar, la humedad ya empezó a aumentar, entonces ahí corremos el riesgo de que se proliferen las bacterias. Entonces debemos evitar y debemos estar siempre constantemente checando la temperatura del quirófano. Hay veces que el quirófano está súper frío, ¿por qué? Porque afuera está frío. Entonces si nosotros no regulamos la temperatura, si afuera está frío, los conductos se enfrían, se congelan y disminuye la temperatura en nuestro quirófano. Entonces nosotros tenemos reguladores y tenemos que moverla a la temperatura ideal de 18, 24 grados, siempre. Pero la iluminación quirúrgica también es muy importante. ¿Por qué? Porque sin todo esto, nuestro paciente, como le digo, va a correr riesgo de que se contamine. Y la iluminación, así que usted tiene que ver, debe ser intensa, sin reflejos, y regular la necesidad de iluminar en la área de incisión. Porque sin una buena luz, nuestro cirujano no va a poder realizar bien su cirugía. Al contrario, va a tener riesgos de que surja una complicación, ¿verdad? La luz no debe de darnos sombra, entonces debe tener esas características para que se realice una buena visibilidad en lo que está haciendo el cirujano. ¿La que sigue? Bueno, ese es un ejemplo de lo que decía del aire, que es tan importante, ¿verdad?, que tenga nuestro hospital este tipo de sistema, ¿sí? Es una unidad de tratamiento de aire. Pues bueno, este filtra la batería del frío, humidifica y hace todo el sistema de filtración. ¿Cómo lo hace? Aquí está, entra y sale. Siempre debe tener una rendija donde entra y donde sale. ¿Sí? Me ha tocado ver compañeros que le cierran a las rendijitas, que porque está muy frío, que porque es que el quirófano se empieza a calentar, entonces ya abren la rendija, pero ya la rendijita ya trae bastante polvo y empieza a la proliferación de ese polvo. Entonces nunca deben estar cerradas. La que sigue.
Y este es el filtro que tiene este tipo de sistemas. ¿Sí? ¿Quién va a filtrar? ¿Quién nos va a detener? Los virus, bacterias, hongos se van a quedar aquí. Y todos estos varios filtros. Y nos va a dar un aire puro en 99% de eficiencia. Es lo que el quirófano necesita, lo que el quirófano debe tener. ¿Te sigue? Bueno, ya vimos que nuestro quirófano está excelentemente bien, de acuerdo a lo que es la norma 016. Está ya certificado nuestro quirófano. Ya tiene un punto nuestro paciente. Nuestro paciente va a estar seguro ya de lo que es la sala quirúrgica. Nos vamos ahora sí a la atención de nuestro paciente. ¿Sí? El paciente que se va a someter a cirugía cuenta con un formato que la cirugía asegura. Al principio, cuando se propuso esto, cuando se llegó a los hospitales, renegamos porque teníamos que hacer esto, porque teníamos que hacer otro. Pero bueno, han pasado cosas o han prevenido cosas con esta PIC. ¿Sí? Como les comenté, hemos cometido errores de hacer el procedimiento en un miembro que no era, ¿sí? Y o colocar los clavillos en una mano que no era, etc. Pero como dicen también, muchos de esos pasó ya en el centro del país. Y consta de tres programitas, que es una prequirúrgica, intracriúrgica y posoperatoria. ¿Sí? Esta hojita nos la bajan ya de piso. Y nosotros en quirófano empezamos a llenarla. Aquí tienen todos los datos, la mayoría de los programas. Entonces desde ahí empieza nuestra seguridad con el paciente. ¿Aquí sigue? Para que nuestro paciente esté protegido y podemos evitarle una infección de sitio quirúrgico o proporcionarle seguridad, tenemos que conocer bien las preparaciones. ¿Sí? El paciente antes de que someta tiene una preparación que llamamos preparación prequirúrgica, ¿sí? Que es desde su ingreso. Desde el paciente que llega a su cama, en piso, desde ahí empieza ya la preparación. ¿Sí? ¿Cuál es la preparación? Pues que el paciente esté hemodinámicamente estable, signos vitales estables, ¿verdad? Si el paciente no está en condiciones, si es una actividad programada, es muy difícil que lo pase. Que el paciente cuente con todo lo que le pida la fisiología, lo que le pide el cirujano, como control plaquetario, etc. Y muy importante también, que nuestro paciente en piso tenga consentimientos informados de anestesia y de cirugía. Nosotros hacemos la visita prequirúrgica en la noche, turno nocturno, vemos la programación, tenemos tantos pacientes en piso para bajar, revisamos todos estos datos, que el paciente tenga evaluación por anestesio, por cirugía, que tenga todo lo que le piden, el banco de sangre, y que tenga los hojas de cirugía y segura firmada y de anestesio. Si no tiene, nosotros estamos negociando o llamándole al médico de guardia para que le dé a firmar la hoja. El paciente no se baja sin un consentimiento firmado. No se baja el quirófano. Es protocolo. Bueno, la preparación psicológica también es muy importante por parte de enfermería, también por parte del médico. El paciente llega nervioso, está toda la noche nervioso y a veces ni duerme por estar pensando en su procedimiento quirúrgico. Entonces está dentro de la enfermera y les da una preparación psicológica. Si no, todo está bien, eso es un diario. Vamos a esperar que todo salga. La preparación del baño y la tricotomía. El MIFRI nos marca que el baño debe ser con cloricidina. La cloricidina es un baño en seco. Se supone que este modelo nos dice que el paciente ya no se debe de bañar con agua y jabón, por el que se debe bañar con pura cloricidina. El agua y jabón nos provoca humedad y por lo tanto nos va a provocar hongos. La cloricidina, al contrario, nos protege como un escudo al paciente 6 horas. Entonces está recomendado a los pacientes que se bajan a cirugía o los pacientes que están postrados con terapia intensiva, con tubo, protege catéter, etc. ¿Sí? Entonces, si contamos aquí con este antiséptico, sería de elección para que lo bajen a quirófano y así darle un punto al paciente para prevenir una infección de sitio quirúrgico. El baño con cloricidina. La tricotomía nunca hay que hacerla en piso. Nunca hay que hacerla de arriba. La tricotomía se realiza 15 minutos antes de pasar al paciente quirófano, por lo tanto se realiza
máquina, ¿sí? Para evitar erupciones de la piel y así que se desinfecte. Si no tenemos, pues bueno, con rastrillo, con mucho cuidado, pero son de 10 a 15 minutos antes del procedimiento. Nunca hacerla tampoco en el área blanca, que es el quirófano. ¿Por qué? Porque el cuello también tiene mucha bacteria, entonces no se debe regresar ahí, se debe regresar en las salas de recuperación. Y vendajes de menos superiores, el retiro de puestos dentales, nos han bajado pacientes todavía con la puertas dental, ¿verdad? Y es un problema porque nosotros la podemos quitar ahí, pero extravía y es un problema muy, muy grande con esa puertas. Y la quinta pregunta, como les dije, nosotros la realizamos y vemos todo. ¿Sigue? En la transoperatoria, el paciente nos llega a recuperación, se le realiza la tricotomía, ya no lo pide. ¿Qué vamos a hacer en la transoperatoria? Para la seguridad y evitar la infección del sitio quirúrgico, pues bueno, la quirúrgica debe de corroborar que su instrumental esté estéril. ¿Cómo lo corroboramos? Tenemos una cinta testigo de la cual nos pinta y nos identifica que el instrumental está estéril. Primeramente, ¿sí? Aquí les pongo siempre esto porque es, antes que nada, entra en el área quirúrgica y te lavas las manos, entra el cuidado respiratorio y te lavas las manos, siempre te estás lavando las manos y eso es de 100% se lo voy a estar comparando. ¿Qué vamos a cuidar con nuestro paciente en la sala, ya en la zona blanca, en la sala respiratoria, con la colocación de catéter venoso? ¿Sí? Aquí la colocación del catéter venoso periférico, la enfermera circulante la que lo realiza. Podría hacerlo con las medidas técnicas, igual que nuestro residente o nuestro médico anestesiólogo cuando pone catéteres arteriales o clavios, entonces debe ser con la debida técnica. ¿Sí? Hay que tener profilaxis con antibiótico, ese siempre se lo indica antes de tratar al quirófano, porque si no ya está en el quirófano, se lo inicia. El antiséptico de elección. ¿Por qué digo esto de elección? Más adelante los voy a nombrar, porque no siempre se va a hacer antiséptica con isodine, no siempre se va a hacer con clorhexidina, no siempre se va a hacer con jabón. Para cada actividad hay un antiséptico, más adelante les voy a decir. Conservar la esterilidad. Ya con el paciente lo tenemos vestido, tratar de conservar la esterilidad, la circulante no debe de estar tan cerca de un personal quirúrgico ya estéril, ¿sí? Debe tener cuidado de colocar las cosas, de conectar el cauterio, de conectar el respirador, todo eso, vuelvo a repetir, nos va a dar seguridad y nos va a prevenir una infección del sitio quirúrgico. Al término de la cirugía, pues hay que limpiarle bien la herida, ¿sí? Y conservarla con un parche. Siempre hay que tener ese parche, con tal quirófano hay que conservarlo. No quitarlo, al menos de que el paciente empiece a sangrar, hay que estarlo cambiando continuamente, pero antes de cambiarlo hay que ponerle clorhexidina en la herida y lo cubrimos. ¿Sí? Pero si la herida está limpia, no hay por qué andarle viendo, no hay por qué andarle sangrando. Entonces hasta que nos indique el cirujano, ¿no? O que ya nos diga, ¿sabes qué? Quita el parche para que se bañe y se lave. Ahí es cuando ya la enfermera debe de hacer eso. Y muy importante el conteo de textiles y de cimentar. Ha habido casos, pocos, pero sí ha habido de que se nos queda un textil adentro, una grasa, una compresa, hasta pinzas, se han quedado dentro del paciente. Y siempre le he dicho al cuerpo, pues a veces no se queda con nada, siempre te lo vas a cruzar. Si se nos queda una compresa, el cuerpo te lo vas a cruzar de una u otra manera. Y entonces se hace una herida infectada tremenda y la mantienen así hasta que empieza a ser tratada y sana. Es mucho, mucho tiempo lo que está. ¿La que sigue? Y en el posoperatorio, lavado de manos, siempre la enfermedad de recuperación, lavado de manos, conservar el parche de la herida quirúrgica, no andarlo moviendo ni nada de eso. La vigilancia, el cuidado de la vía venosa y sondas. ¿A qué me refiero a eso?
De que, por ejemplo, la sonda vesical, le llamamos sonda de Foley, incorrectamente sonda de Foley, no, porque Foley es la marca, hay otras marcas, y es una sonda vesical. Entonces, nuestra sonda vesical tiene un conector que es el cistógrafo. El cistógrafo nunca debe estar en el piso, siempre debe estar conectado a lo que da la camilla o a otro sistema. Nunca debe estar en el piso, debe tener su técnica para vaciar la orina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un circuito cerrado. Si abrimos el circuito y se nos mete una bacteria y hacemos mala técnica, nos va a dar una infección de nuestro urinario, que es parte del modelo de Lupin. Entonces, es muy importante. ¿Sí? Igual, el manejo de la vía venosa, hay que vigilar que no presente una pelitis, ¿sí? O que si el paciente le abre o algo, entonces hay que checar eso. Porque hay veces que nos entregan pacientes con pelitis. Bueno, posterior al piso, como les dije, la limpieza sería quirúrgica con un antiséptico. Si ya el paciente se levanta, si ya hay que cambiar el parche, hay que hacerle una curación con antiséptico. Hay cloricidina en spray, entonces nada más se pone spray sin tallarle, sin nada más, únicamente se pasa a curar. ¿La que sigue? Bueno, entonces ya tenemos quirófano normal, junto a la norma. Ya estamos proporcionando al paciente el cuidado pre, post, intraoperatorio, un cuidado de lujo. Nuestro paciente más bien va excelentemente bien y ya estamos previniendo que se nos infecte. Pero quise agregar es una línea de acción de limpio que es bien importante, los antisépticos. Y lo estamos manejando mal, los antisépticos, si me incluyo, porque trajo otro hospital, lo estamos manejando mal. Y de otros hospitales, lo estamos manejando mal. ¿Sí? Entonces, los antisépticos se vienen como agentes químicos usados para la piel y otros tejidos, son agentes químicos, ¿sí? A fin de inhibir y eliminar microorganismos. ¿La que sigue? ¿Cuáles antisépticos usamos aquí? Los que mayormente se usan en hospitales es el sinsodine, la cloxidina, el alcohol y el jabón. ¿Sí? Era como les decía. Si no manejamos bien nuestros antisépticos, si no le damos un uso adecuado, de nada va a servir de curar una buena antisepsia abdominal, se nos puede infectar. ¿La que sigue? Bueno. ¿Para qué usamos antisépticos? El principal uso es para lavarnos las manos. Para lavarnos las manos, la preparación de la piel, las mucosas del paciente. Ahí también los compañeros, antes de no me dejar mentir, hay cloricidina bucal, oral, esa se la dan para antes, unos 15 minutos para que el paciente, cuando lo van a incubar, no presente una neumonía por ventilación mecánica. Y la preparación de la piel, tenemos el sodime y también tenemos la cloricidina. Tenemos precisos DuraPrep, dependiendo de lo que se le va a hacer la decisión. Y previo a la ejecución del procedimiento quirúrgico, por función también hay que utilizar un antiséptico, ¿sí? Ya sea el alcohol o hay cloricidina en presentaciones chicas en DuraPrep, que se está usando también en el hospital, hay que usarlo y cubrir con el geladero. ¿Sí? También se usa como faro bucal, lo que les decía, para prevenir la neumonía, y no sé si contemos con eso, creo que no contamos con ese tipo de antiséptico. ¿Sí? ¿La que sigue? Y lo que les comentaba antes, el cómo y cuándo voy a usar mi antiséptico. Entonces, de acuerdo a una situación específica, o sea, la utilización para la inserción del catéter central, usamos la cloricidina o el sodina. ¿Sí? Cuando colocamos una sonda de Foley, eviten usar el isodina. Perdón, no es una Foley, una sonda vesical. Eviten usar el isodine, porque el isodine quema, puede dañar la piel del paciente, en sus partes nobles. Entonces ahí usamos jabón antiséptico. Siempre usa el jabón, claro, preguntándolo al médico, ¿verdad? Pero esa es la elección. Los urólogos, la verdad, siempre piden jabón para hacer antiséptico en la elección clínica. ¿Sí? Para la preparación del pie, desde el previo quirúrgico, ahí usamos isodine, usamos la cloricidina, cualquiera de los dos. Y como les digo, la instalación de la sonda. Hay que usar jabón, ¿sí? Porque podemos hacerlo bien, podemos dañar más. Para la técnica de instalación de sonda Foley, así rapidito,
no hay que usar solamente un par de guantes, hay que usar varios tipos de guantes para hacer la adherencia, para la colocación de la sonda vesical. Porque a veces con los mismos guantes hacemos antisepsia y todos los guantes llenos de insulina, agarramos la sonda y introducimos la sonda vesical al paciente, y por fuera quema la insulina, y no quieren acá por dentro. Por eso vienen las infecciones de vías urinarias. ¿La que sigue? Y el MIPRIM pues tomó en cuenta todo esto. O sea, si estamos manejando mal los antisépticos, ¿qué medidas podemos tomar? Pues el MIPRIM propuso el trasvasado. Esto se está llevando a cabo en hospitales de IMSS. Claro, el MIPRIM dice que tiene que tener un área adecuada, si no está, hay que acoplarse al área que está. Entonces el trasvasado es un ambiente controlado en la central en el que se enseña. Que ese trasvasado es de que todos los antisépticos se concentren en esta sala. Los antisépticos, isodine, jabón, etcétera, no debe haber el piso, no debe haber el quirófano, no debe haber en otra parte más que el sello. El sello nos debe de dar esos antisépticos, nos debe de surtir. ¿Cómo? El trasvasado comprende que se esterilicen frascos de diferentes tamaños, de 50, 100, 150, 200 mililitros, esterilice junto con la tapa, posteriormente trasvasar, vaciar el sodio, todo esto estéril. ¿Sí? Por eso en el sello debe de haber un área específica para trasvasar. Entonces, vaciamos los antisépticos identificados para posteriormente surtirlos hasta el quirófano. ¿Y por qué de diferentes tamaños? Porque así nos va a ayudar también a ahorrar el insulina, nos va a ayudar a ahorrar el disfrutar, porque si yo tengo nada más un lipoma o un quiste sinovial, nada más lo que voy a usar son 50 mililitros de insulina, no voy a usar más. ¿Sí? Entonces yo pido frasquito de 50 y es lo que me van a surtir, nada más. ¿Por qué? Porque ya trasvasado dura 24 horas el antisepto. 24 horas, no podemos tenerlo más tiempo. Porque se inactiva. ¿De qué otra manera se inactiva? Isodine, pues teniendo en frascos cristalinos, en frascos transparentes. El isodine siempre debe ser un frasco color ámbar. Viene la presentación, el galón ámbar, así lo debemos de conservar. Es un frasco color ámbar, para poder, para que los isodines no se inactiven. Si no sirve de nada, si se nos inactiva, no va a servir nada que ahora no va a hacer. O sea, ya no va a tener el ácido que debe tener. Y como les decía, el uso de antisépticos en unidosis de 50, 100, 150. Si tengo la paratina exploradora, les voy a pedir unos 150, unos 200. Ahí es donde ya el hospital se está ahorrando y llevamos mejor el consumo del antiséptico. Pero repito, no debe haber antiséptico en pisos porque ahí los manejamos mal, antiséptico. Abrimos un galón para vaciar tantito y si no lo usamos 24 horas ya. Entonces la central de esterilización debe tener y controlar esos antisépticos. ¿Sí? Esas son de las metas de las líneas que tiene MIPRIM. En MIPRIM ahorita el IMSS está tratando de llevar al 100%. Claro que las estructuras del IMSS algunas son muy, muy viejas, pero se acopla a lo que está marcando. Esperemos que en este hospital también se lleve a cabo ese tipo de líneas de acción, que varias ya las lleva mi compañera Sandra en sala de quirófano. ¿Y para qué todo esto? Pues para mejorar la calidad de la atención de nuestro paciente, para darle esa seguridad y pues para prevenir las infecciones del sitio quirúrgico. ¿La que sigue? Bueno, espero que se les haya quedado algo que haya importado y pues bueno, vamos a hacer lo que nos marca la norma. Muchas gracias.